Estimado teleparticipante, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional te da la bienvenida al programa de teleeducación Construyendo un Nuevo Estado. Está dirigido a servidores públicos, a profesionales, a estudiantes, a universitarios, a obreros y organizaciones sociales. El objetivo de este programa es fortalecer las capacidades teórico y prácticas para un mejor ejercicio de la administración pública y un efectivo control social. Este programa está compuesto por módulos audiovisuales. Cada uno contiene 4 clases con la duración de 1 hora. Luego de que veas, escuches, sistematices, puedes comunicarte con la Escuela de Gestión Pública Plurinacional de tu región y solicitar una evaluación. Con la participación de tu familia, tu comunidad, tu institución, tu organización, estamos construyendo un nuevo Estado. Carlos Camargo Ticona. El licenciado Carlos Fernando Camargo Ticona es actualmente viceministro de Prevención, Promoción de Ética y Transparencia del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. Hoy llevaremos adelante el segundo curso del módulo Transparencia en la Gestión Pública y hablaremos justamente de la transparencia en Bolivia. Vamos a tocar los temas de transparencia en la historia de la filosofía, la transparencia en Bolivia y el proyecto de ley de transparencia y acceso a la información pública. Comencemos diciendo que la transparencia en la gestión pública es un concepto que viene desde hace muchos años, muchos siglos. Anteriormente hablamos de un término que se refiere a los Arcana Imperi. Los Arcana Imperi eran los secretos de poder. Y los Arcana Imperi han tenido un desarrollo de secretos de poder muy importantes. Primero existía el rey filósofo. Se creía que la información que detentaba el rey era del rey y que era una divina, un mandato divino que tenía este señor para poder decidir los estados o las acciones que iba a tomar el estado o el reino en el cual él podía trabajar. Después vino el rey filósofo, ¿no? Y el rey de la iglesia. Este rey de la iglesia, conjuntamente con la iglesia católica, hacía que las decisiones del Estado, las decisiones de poder, sean tomadas exclusivamente entre el rey y la iglesia. Pero después de unos años, después de varios siglos, hubo varios pensadores como John Locke, Rousseau, que empezaron a trabajar en el concepto más específico sobre el tema de poder. ¿Quién tenía el poder específicamente? ¿Tenía poder el rey, la iglesia o era el pueblo quien soberanamente decidía entregarle un mandato al rey para que pueda gobernar? Entonces estos Arcana Imperi o secretos de poder o secretos de Estado básicamente legitimaban las acciones del rey en cualquier ámbito, en cualquier espacio, en cualquier decisión. Pero después, cuando el pueblo se dio cuenta que tenía el poder, que tenía la posibilidad de transmitir hacia el rey, empezó a exigir, ¿no? A exigir que se le rinde cuentas, a exigir que les den información, a exigir por qué se toman las decisiones del Estado, a exigir por qué tendría que haber transparencia en la gestión pública. Hay dos conceptos importantes de los cuales quisiera tocar, la democracia y la tecnocracia, que viene muy relacionado con los Arcana Imperi. En la democracia participan todos, y la democracia no solo es el simple hecho de ir cada 4 años, 5 años a elegir a una autoridad, a un presidente, a un alcalde, a un gobernador. ¿No? La democracia es una participación mucho más profunda que el actual proceso de cambio está impulsando. Por ejemplo, participan todos, participan los pueblos originarios, los pueblos indígenas, las ciudades, la clase media, en realidad participan todos. En cambio, tecnocracia es una decisión de pocos, donde hay unos ciertos iluminados, así como en el caso de los Arcana Imperi, donde toman decisiones del Estado sin consultar al pueblo, sin tomar en cuenta lo que el pueblo piensa, lo que el pueblo siente. El actual proceso de cambio implica escuchar a las personas,
hacer de este proceso democrático, esta revolución democrática, un proceso mucho más firme, donde la voluntad del pueblo soberano, donde las organizaciones sociales, donde los movimientos sociales pueden generar transparencia en la gestión pública. ¿Qué cosas le podemos pedir al pueblo y qué cosas el pueblo puede pedir a sus autoridades? Primero, que le delega responsabilidades y le delega responsabilidades básicas para que respondan sus necesidades, para que generen políticas en favor del pueblo, para que se rinda cuentas, para que se brinde información. Hay otro tema y otro concepto para entender la transparencia que es importante: el ámbito de lo público, de la transparencia. Muchas veces sentimos que la transparencia en la gestión pública invade ciertos espacios de lo privado, ¿no? Y para eso hay una teoría que distingue básicamente los tres niveles en los cuales la transparencia está o no está: lo íntimo, lo privado y lo público. Empecemos por lo íntimo. Lo íntimo, todas esas sensaciones internas de las personas, los pensamientos, las actitudes que uno va a tomar, a la relación directa con la familia, etc. En cambio, la transparencia es un enfoque mucho más amplio. La transparencia invade, al parecer, dos niveles, sobre todo en el tema de los servidores públicos y las entidades públicas: el ámbito de lo privado y el ámbito de lo público. Entonces, la transparencia se maneja, por supuesto, en el ámbito de lo privado, cuando el servidor público ejerce una función pública, entonces debe responder no solo con su actividad, no solo con su trabajo, no solo con su ser profesional, sino también con su ser ciudadano. Entonces, no dejamos de ser parte de la gestión pública, parte de ese ámbito de lo privado, estando fuera del trabajo. También, fuera del trabajo, estamos siendo agentes públicos. Entonces, cuando somos agentes públicos, la transparencia nos pide dos cosas. Primero, máxima publicidad, significa que tenemos que publicitar todas las acciones, tanto como servidores públicos como entidades públicas, y tenemos que, por supuesto, trabajar en un ámbito de la transparencia. Pasemos a un segundo capítulo, luego de haber visto cómo se desarrolla el tema de la historia de la filosofía política en el tema de transparencia. Y hablemos de la transparencia en Bolivia. La transparencia en Bolivia nace de una necesidad del Estado boliviano de combatir la corrupción. Y combatir la corrupción, para combatir la corrupción se necesitan de diversas estrategias. Una estrategia netamente punitiva, una estrategia preventiva, una estrategia judicial, una estrategia económica, de diversa naturaleza. El Estado hoy, actual, a través del Ministerio de Transparencia, promueve que parte de la lucha contra la corrupción es una máxima transparencia en la gestión pública. ¿Qué teníamos antes? ¿Qué podemos hablar de antes de la transparencia en Bolivia? Antes, para empezar, no era una política pública. Si bien habían algunos avances, algunos pequeños retos que se habían hecho en temas de acceso a la información, la transparencia no era importante para los anteriores gobiernos, para los gobiernos neoliberales, porque eso terminaba en una especie de consultar al pueblo, darle información al pueblo sobre las acciones, sobre las metas que uno iba a determinar. En cambio, ahora es una política y está incluida en la Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que ustedes pueden verla en la página del Ministerio de Transparencia, que es www.transparencia.gob.bo. Teníamos también, que solo hablábamos, les decía, del acceso a la información. Ahora se han incorporado otras medidas. Creemos que la transparencia no solo es el brindar información o no solo publicitar por parte del Estado la información que detentan, sino también un conjunto de acciones, tanto institucionales, políticas, sociales, para llevar adelante la transparencia en la gestión pública. Antes no estaba en la agenda pública, nadie hablaba de transparencia. Antes hablábamos mucho de corrupción, ¿no? Robos. La agenda era diferente. Ahora la agenda de la transparencia está en todas las propuestas gubernamentales. Todos los candidatos a los municipios han trabajado en el tema de transparencia, han propuesto el tema de transparencia. Y finalmente, no era un principio del Estado. Al Estado le interesaba el ser individual, no le interesaba el bien común, le interesaba mucho más la acumulación de riqueza individual
y no así la participación ciudadana. Ahora es un principio del Estado, está en nuestra nueva constitución política del Estado, está en la política de transparencia, está en el plan de gobierno y por supuesto es una responsabilidad nuestra llevarla adelante. ¿Qué es lo que queremos como concepto y como medida fundamental del Estado? Queremos colaborar con la transparencia, el vivir bien. Entonces, para vivir bien, en el sentido de transparencia, hemos creado nuevos marcos conceptuales, tenemos nuevos conceptos que responden al actual proceso, porque anteriormente venían consultores internacionales que daban los lineamientos estratégicos y nos enseñaban qué era transparencia, qué era corrupción. Lo que nosotros hemos hecho es convocar a las organizaciones sociales, a la sociedad civil organizada y consultarle qué entienden ellos por transparencia y qué quisieran que el Estado boliviano y el gobierno trabaje en el tema de transparencia. Tenemos nuevos retos, por supuesto, y tenemos nuevos retos porque las organizaciones y el proceso demandan, por ejemplo, el tema de control social, el tema de las rendiciones de cuentas, el tema de las audiencias públicas. Y tenemos nuevas responsabilidades con nosotros, con la ciudadanía. Y luego hablaremos sobre el rol del servidor público, que es un servidor al servicio de la ciudadanía, al servicio del pueblo y no un servicio a sí mismo. Y finalmente, por último, prevenir la corrupción. Tenemos altos índices de corrupción, el Estado ha implementado varias medidas de anticorrupción y por ende nosotros tenemos que colaborar con la transparencia para prevenir la corrupción. Tenemos un concepto nosotros que hemos desarrollado, que se ha desarrollado hace bastantes años, un concepto de transparencia. ¿Y qué entendemos por transparencia? La transparencia es un diálogo auténtico y responsable entre el gobierno y la sociedad, que se desarrolla en un ambiente ético y de confianza, orientado al logro de compromisos y que como proceso demanda tres cosas: cambios políticos, sociales, institucionales. Me quedo en el concepto de transparencia. Primero decimos que es un diálogo. ¿Y por qué es un diálogo? Porque la apertura del Estado, la apertura del gobierno, merece una relación directa entre el gobierno y la sociedad. Una sociedad que exige nuevas demandas, una sociedad organizada con las organizaciones sociales, que demanda muchísimas prácticas mucho más vanguardistas en el tema de transparencia. Responsable entre el gobierno y la sociedad. Los dos ámbitos, por supuesto, que intervienen. Yo, Estado, tengo que transparentar la gestión, y por supuesto tengo que recibir la colaboración de la sociedad civil. Decimos en un ambiente ético, y el ambiente ético a nosotros se nos venían a la mente estos tres principios básicos de la cultura: el Amazúa, el Amayuya y el Amaqueya. Entonces estos tres principios orientados, estos tres principios rectores de todo este nuevo Estado plurinacional, por supuesto que debe generar en la transparencia un movimiento mucho más fuerte que termine o delimite características especiales para poder subsanar los errores o la falta de transparencia en la entidad pública. Tres conceptos: cambios políticos, sociales e institucionales. El concepto nos lleva a unos cambios políticos de políticas públicas. Antes no teníamos un ministerio, menos un viceministerio de transparencia. Ahora tenemos un Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, un Viceministerio de Transparencia, Promoción de Ética y Prevención, que determina que exclusivamente el Estado está preocupado por generar nuevos espacios, nuevos roles de las entidades públicas. Cambios sociales. Por supuesto que las organizaciones sociales, la sociedad civil, tiene que pensar de manera diferente. Esa participación que nosotros deseamos de ellos, ese control social que se ha venido promoviendo, tiene que ser un control social responsable, que colabore con la gestión pública. Y finalmente, cambios institucionales. Las instituciones no estaban o no están capacitadas o no estaban capacitadas para generar procesos de transparencia, rendir cuentas, brindar acceso a la información, trabajar con ética, etcétera. Entonces, por supuesto que necesitamos estos tres cambios políticos, sociales e institucionales. ¿Cuáles son los componentes de la transparencia? Los componentes de la transparencia son la rendición de cuentas, son el control social, el acceso a la información y la ética pública. En el tema de rendición de cuentas, hemos venido trabajando nosotros como ministerio hace 3 años. Empezamos con 5 entidades que rindieron cuentas. El 2008 rindieron cuentas 20
y el año pasado los 20 ministerios más 60 entidades públicas han podido participar de este proceso de rendición de cuentas. Y esta rendición de cuentas, no solo como una rendición de cuentas de los gastos, de los tiempos, sino una rendición de cuentas también de los resultados, porque los resultados son los que pide la ciudadanía, y ese proceso de transparencia, ese proceso de rendir cuentas, también incorpora un componente, que es el componente de control social. Y el componente de control social nos permite a nosotros los bolivianos, a usted, le permite poder participar de manera más activa en las decisiones del Estado. El artículo 6 de la Constitución Política del Estado constitucionaliza el derecho de acceso a la información pública. Este derecho que usted tiene, este derecho que usted puede utilizar solicitando información a cualquier entidad pública, y es responsabilidad de la entidad pública poderle brindar información. El segundo componente es el de acceso a la información. Y el de acceso a la información básicamente se refiere a qué es lo que yo necesito como ciudadano conocer de mi municipio, del ministerio, del viceministerio, de la entidad pública. Conocer quiénes trabajan, dónde trabajan, cuánto ganan, etcétera. Y el Estado tiene que poder tener la capacidad de resolver estos problemas, de darle información a usted para que usted pueda ejercer un control social, para que usted pueda conocer cómo se llevan, cómo se decide la cosa pública en el ámbito institucional. Y finalmente, tenemos el tema de la ética pública. La ética pública ha sido trabajada, diseñada en anteriores gobiernos como una ética empresarial, ¿no? Una ética de eficiencia, de eficacia, de certeza en las acciones que uno realizaba. Sin embargo, la ética es una sumisión a lo que el Estado, al nuevo Estado, determina. Un respeto hacia la pluriculturalidad. Entendamos que somos varias naciones en un Estado, que tenemos diversidades culturales, diversidades de lengua, de idioma. Entonces, es esa ética del servidor público que tiene que empezar a subir, que tiene que empezar a mejorar con cosas sencillas, con cosas básicas como la puntualidad, como el respeto a la diversidad, como el tema de un trabajo mucho más coordinado. Entendemos que el nuevo Estado requiere de servidores públicos, soldados, comunicaba el presidente, unos soldados militantes del proceso que mejoren la calidad, que vean que este nuevo Estado es un Estado nuevo, es un Estado comprometido con la sociedad y con el proceso de cambio. Y estos cuatro componentes, el acceso a la información, la rendición de cuentas, la ética pública y el control social, nos dan un panorama global de lo que es la transparencia. Y es así que la transparencia, a diferencia de otros países, en nuestro país, en este gobierno, se entiende como ese proceso de implementación. Ya no solo sirve dar información, ya no solo sirve dar rendir cuentas, sino hay que incorporar el control social, sino hay que incorporar la ética pública, hay que incorporar el acceso a la información como medidas preponderantes de un nuevo Estado que quiere una nueva Bolivia y quiere sobre todo vivir bien. Estamos construyendo un nuevo Estado. Hasta acá, la primera parte del curso, transparencia en la gestión pública. Hemos desarrollado la historia de la transparencia, de dónde viene la necesidad del pueblo para poder generar y demandar transparencia. Vamos a un corte y volvemos en segundos. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. No olvidemos lo que hemos llevado más adelante. Hemos hablado de los secretos de poder. Antes las decisiones que se tomaban en el Estado eran secretas. Había un rey filósofo, un rey muy unido a la iglesia, pero llegó un momento de la historia donde el pueblo dijo: nosotros tenemos el poder y nosotros queremos que ustedes nos brinden información, quiero que ustedes nos rinden cuentas, queremos que nosotros escuchar a ustedes sobre las decisiones que han tomado. Hemos hablado también sobre los aspectos de la transparencia en Bolivia, cuál ha sido el proceso, cómo se ha ido dando la dinámica, cómo se han construido nuevos
conceptos, nuevas visiones de Estado a partir del tema de transparencia. Hemos hablado del acceso a la información, donde la ciudadanía tiene que estar informada, donde las entidades públicas tienen que tener portales web, donde tienen que tener archivos, que es muy importante, y este acceso a la información debe servir para ejercer un control social. Hemos hablado de la rendición de cuentas. La obligación de todos está constitucionalizada, la obligación de todos los servidores públicos está constitucionalizado para rendir cuentas. Y rendir cuentas no solo de las cuentas, ¿no? O sea, no solo de los números, no solo de los datos. A veces son mentirosos. A veces nos dicen algunas autoridades que han ejecutado 20, 30, 60, 70%, cuando en realidad la ciudadanía quiere ver las obras, los caminos, el riego que han podido hacer en su comunidad. Sobre esas rendiciones de cuenta, nosotros tenemos que trabajar. Finalmente, en audiencias públicas, porque a veces las rendiciones de cuentas los hacían, por ejemplo, en los municipios con el comité de vigilancia, y la ciudadanía no se enteraba de qué cosas habían rendido cuentas, de qué cosas se habían rendido cuentas. También resultados específicos, concretos, y sobre todo la incorporación en las rendiciones de cuentas del control social. Ese control social que nos está guiando en el nuevo proceso, que nos guía desde la planificación del Estado hasta la ejecución, hasta la última obra. Hemos hablado también del tema de control social. El ciudadano es parte del Estado. El ciudadano antes tenía que responder a cómo el Estado le moldeaba. El Estado le daba una especie de estructura para que el ciudadano pueda acercarse, pueda referirse al Estado, y entonces era el Estado que le daba normas, normativas, etc. El actual proceso demanda que el Estado escuche al ciudadano. Entonces es el ciudadano quien moldea al Estado cómo debe trabajar este servidor público, cómo debe trabajar el servicio público. Entonces el concepto de moldeo ya no es por parte del Estado, sino es por parte del ciudadano. Y finalmente, la gestión pública y el control social necesitan de un elemento indispensable: la participación. Si usted no participa, si usted no pregunta, si usted no interroga, no puede ejercer control social, y este proceso de cambio, este proceso marcado en las organizaciones sociales, por supuesto que no va a tener una respuesta positiva. Y finalmente hablábamos de ética, esta ética del nuevo servidor público, de un servidor público con tres valores fundamentales: el ama sua, el ama yuya y el ama aquella. Servir y no servirse. Ese es el concepto que nosotros necesitamos. Ese es el concepto de servidor público que usted tiene que exigir cuando vaya a recibir algún servicio público. Cuando vaya a la alcaldía, cuando vaya a pagar impuestos, cuando vaya a algún centro de salud, usted tiene que recibir un servicio rápido, ágil, sin discriminación, ¿no? Y informarle de qué cosas, qué es lo que hace, etcétera. Porque muchas veces existen servicios públicos que no brindan información, que el ciudadano va y se acerca hacia la entidad pública y no sabe qué hacer. Entonces usted tiene la responsabilidad y tiene el derecho de poder exigir esas cosas. Parte de la estrategia de la transparencia en la gestión pública fue la incorporación de las unidades de transparencia en los 20 órganos del Estado plurinacional. Pero para hablar de las unidades de transparencia debemos referirnos a un concepto básico, que es la política de luchar contra la corrupción. Y la lucha contra la corrupción no puede ser solo de la ciudadanía, solo del gobierno, debe ser de todos los bolivianos. Y es por eso que el Estado Plurinacional, el 2006, creó el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. El 2009 creó el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, como una medida de combatir de manera eficiente la corrupción y prevenirla esta desde el área de transparencia. Pero también se vio la necesidad de que solo un ministerio, solo un pequeño ente, solo una institución, solo algunos cuantos servidores públicos no podían luchar contra la corrupción. Es por eso que se crean las unidades de transparencia con cuatro objetivos fundamentales: asegurar el acceso a la información pública, promover la ética pública en los servidores públicos, promover las rendiciones de cuentas e incorporar el control social, pero además investigar algunos hechos de corrupción. Si usted tiene algún hecho de corrupción, algún hecho de falta de transparencia, usted puede dirigirse hacia las unidades de transparencia de
que están en todos los ministerios. En los 20 ministerios del órgano ejecutivo plurinacional, usted encontrará personas que lo van a atender, le van a orientar. Incluso usted puede participar de las rendiciones de cuentas, solicitar acceso a la información. Información que usted necesita, usted la puede encontrar a través de estas unidades de transparencia. Pero el proceso fue tan dinámico o es tan dinámico que varios municipios o varias instituciones que no están reglamentadas han empezado con este proceso de crear unidades de transparencia. Hablamos, por ejemplo, del ABC, del Banco Central, donde por primera vez como 1,000 personas han podido asistir a una rendición de cuentas del presidente del Banco Central. Entonces, hablamos de un proceso dinámico de transparencia, no solo de acceso a la información, no solo de control social, sino también de rendición de cuentas y ética pública. Debemos referirnos ahora, para concluir, al proyecto de ley de acceso a la información pública. Y para hablar de la ley de acceso a la información pública, daremos un repaso a cómo se ha ido evolucionando la ley de acceso a la información pública en el mundo. Para que ustedes conozcan, la primera ley de acceso a la información se dio en el año 1788. Fue allá en Suecia, donde un diputado, que era un sacerdote, empezó a solicitar y a promover y a decir, ¿por qué el pueblo no conoce de las medidas que hace el gobierno? ¿Por qué el gobierno no rinde cuentas a estos ciudadanos? Entonces empezó a trabajar conjuntamente con organizaciones, con movimientos, y empezó a generar una ley. Y esta ley se llamó la Ley de Prensa y del Decreto de Acceso a la Información Pública. Entonces, en Suecia, en 1788, imagínense cuántos años, ya se empezó a hablar de acceso a la información pública. Aquí en Latinoamérica fue un poco más dinámica. El primer país que tuvo una ley de acceso a la información pública fue Colombia. Ya en el año de 1888 ingresó y promulgó su ley de acceso a la información pública. Y ustedes pueden ver que varios países han empezado a trabajar. A partir de la década del 70, como 20 países tuvieron leyes de acceso a la información o empezaron a tratar ley de acceso a la información. Y esta ley de acceso a la información o el acceso a la información es importante en un proceso democrático porque permite al ciudadano conocer la gestión pública, saber qué es lo que está haciendo el servidor público, la autoridad, el ministro, el presidente, etcétera. Pero esta ley de acceso a la información pública en Bolivia, sobre todo, o en algunos países de la región, tuvo un quiebre importante hace 20 años. Hace 20 años hubo un caso particular entre el Estado chileno y un ciudadano, y el Estado chileno le negó el acceso a la información. Entonces, este ciudadano, con la colaboración de algunas organizaciones, presentó demandas ante la Corte Interamericana, y es en la Corte Interamericana que por primera vez genera jurisprudencia en el sentido de que se senta un mandato sobre el tema de acceso a la información. Y el ciudadano solo quería conocer qué contratos el Estado había firmado en temas de deforestación, el Estado chileno. Y este Estado le negó la información. Y la Corte Interamericana dijo, bueno, como no hay un código o un artículo específico en la Declaración Interamericana de Derechos Humanos que hable sobre el acceso a la información, razonó de la siguiente manera. El ciudadano, según el artículo 13, tiene el derecho de participar, de dar su opinión libremente en una sociedad democrática. Pero ¿cómo puede participar el ciudadano? ¿Cómo puede dar su opinión el ciudadano si el Estado no le brinda información? Y entonces, a partir de esta sentencia, de esta jurisprudencia de la Corte Interamericana, se inició todo un movimiento en Latinoamérica para generar y para tratar leyes de acceso a la información. Muchas tuvieron muy buen puerto. La ley de acceso a la información, por ejemplo, en México se creó el IFAI, un instituto de acceso a la información pública, donde cualquier ciudadano, incluido de cualquier parte del mundo, puede solicitar información al IFAI para saber qué es lo que hace, cómo trabaja el gobierno mexicano, etc. En cambio, en algunos países, como en la Argentina, por ejemplo, no tuvo un buen puerto. Actualmente, recién se está queriendo reponer la ley de acceso a la información pública allí en el Parlamento argentino. En otros países, en el Perú está sancionado, en Costa Rica hay ley de acceso a la información. Entonces, es muy importante para el desarrollo de las sociedades tener un acceso a la información espontáneo, publicitado por el Estado. En nuestro país,
La ley de acceso a la información se vino trabajando anteriormente. Tenemos un decreto, el 28.168 de acceso a la información pública, demasiado limitado, demasiado corto, con alguna intencionalidad. Lo que el Ministerio ha promovido en la Constitución Política del Estado, primero, es un elemento fundamental para cualquier ley de acceso a la información pública, y es el tema de constitucionalizar el derecho. Ya actualmente, les decía antes, el artículo 6 del artículo 21 de la Constitución Política del Estado demanda el derecho de acceso a la información pública. ¿Y qué es este derecho? ¿Qué significa este derecho para un ciudadano? Un ciudadano puede acercarse a cualquier entidad pública actualmente y solicitar la información. Y la entidad pública le tiene que dar la información, exceptuando en dos cosas. Cuando haya interés público o cuando haya prueba de daño. El tema de las excepciones la vamos a tratar más adelante, pero en realidad la máxima publicidad, la máxima transparencia es que el Estado brinde la información al ciudadano. ¿Qué es una ley de acceso a la información pública? Es una herramienta que tiene el ciudadano para controlar la gestión pública, para ver qué es lo que hace su alcalde, qué es lo que hace su viceministro. Y usted tiene la garantía del Estado boliviano, de la Constitución Política del Estado, para poder saber todas esas informaciones, para saber quién trabaja en el ministerio, en la alcaldía, cuánto gana, cuáles son sus programaciones operativas, cuánto le han dado, cuánto el Estado plurinacional le da a los municipios, cuánto de recursos tiene para invertir en temas de género, en temas de alcantarillado, educación, salud. Usted, a través del acceso a la información, puede conocer esto. Antes, por supuesto, con algunas leyes, como la participación popular, estábamos regidos algunos entes como el Comité de Vigilancia para obtener esa información. Ahora, de manera libre, usted puede ir a un ministerio y solicitar la información que usted desee. ¿Cuáles son los preceptos o los principios básicos de una ley de acceso a la información pública? Una apertura máxima. En realidad, todo debería estar abierto para el escrutinio de los ciudadanos. El Estado se obliga a informar de dos formas: de manera activa, a través de las páginas web, a través de boletines institucionales, a través de comunicados, a través de la prensa. El Estado, la entidad pública, el ministerio, tiene que empezar a informar, tiene que empezar a decirle: de esta manera trabajamos, estas son las decisiones que hemos tomado, etc. Debe promover gobiernos abiertos. Un gobierno, un Estado, un gobierno que no tiene la transparencia, que no brinde acceso a la información, no puede ser un Estado abierto, no puede ser un Estado que promueva el control social, que promueva la rendición de cuentas. La ley también tiene que tener un escaso limitado a las excepciones. Y en el proyecto de ley que presenta el Ministerio, son tres las excepciones básicas que se ha puesto. Primero, que esté incluida en alguna ley. Segundo, que no dañe el interés privado de las personas. Tercero, que no dañe o no tenga injerencia en el tema mucho más grande de la seguridad interna y seguridad externa del país. Solo en esos tres casos, la seguridad interna y externa, la privacidad de las personas y que no dañe al interés público, son las tres excepciones que una ley de acceso a la información tiene que tener. También hablamos de las excepciones, y las excepciones se dan en dos ámbitos, y un Estado puede tomar uno u otro camino para el tema de excepciones. El interés público. Cuando una información es de interés general para todos nosotros, por mucho que esté en una ley, por mucho que esté reservada, el Estado debería dar la información. Eso es el interés público. Y el otro concepto para dar información es la prueba de daño. Cuando sé que la información va a dañar mi persona, va a dañar al tercero, va a dañar al ciudadano o va a dañar al Estado, esa información no la doy. ¿Qué cosas básicas debería tener un portal de internet para informar a la ciudadanía? Y ustedes pueden visitar el portal del Ministerio de Transparencia, el portal de la Escuela de Gestión Pública, que tienen los estándares mínimos de acceso a la información pública. Datos generales de la entidad: ¿dónde está la entidad? ¿Qué teléfonos tiene? ¿Dónde trabaja? ¿Cuántas representaciones tiene? Si está a nivel nacional, etcétera. Esa información debe brindarle la página de internet del ministerio, del municipio, de la gobernación. Los recursos humanos: ¿cuántos somos? ¿Cómo gastamos? ¿A qué nos referimos? ¿Qué es lo que hacemos cada uno de nosotros? La planificación:
¿Qué es lo que hemos pensado nosotros en adelante para el trabajo de la entidad pública? El POA, el famoso POA, debería estar colgado en la página web. La información financiera, ¿no? ¿Qué es lo que he comprado? ¿Cuántos bienes he licitado? ¿Cuánto me han dado? Etcétera. Los contratos, ¿qué tipo de contratos he suscrito? Los convenios, los viajes oficiales de los servidores públicos. A veces se viaja para no trabajar, sino se viaja en son de turismo. Esos viajes oficiales deben tener un rédito para nuestro país, un rédito para la institución. El marco legal, ¿cuál es el marco legal de la institución en que se mueve? Un marco legal de normas internas, normas externas, etcétera. Por ejemplo, en el Ministerio de Transparencia tenemos las convenciones internacionales, el decreto supremo de las unidades de transparencia, etcétera, que usted lo puede visitar. Finalmente, información estadística, ¿no? ¿Qué es lo que a veces el ciudadano teme, ¿no? No conozco esto y voy a preguntar y me dan un chorizo de varios tipos de información. Y lo que necesito específicamente es un dato estadístico, es un dato que promueva, que me permita a mí como ciudadano y a usted como ciudadano poder ejercer control social. Y finalmente, algunos comentarios, darle la posibilidad al ciudadano de que pueda acceder de manera directa a sus comentarios, algunas opiniones. Bueno, hasta aquí hemos llegado.